Creo que vamos bien, en primer lugar vamos bien. Uh, tenemos gobiernos en Centroamérica que, que quieran avanzar, que están dispuestos a tomar decisiones difíciles. Clave ha sido, destaca Richard Glenn, subsecretario interino de la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos del Departamento de Estado, el entrenamiento que ofrece Estados Unidos a las fuerzas de seguridad de esas naciones. Sino de, de 11 meses de entrenamiento profesional. Uh, y eso ha ayudado a que la policía en, en Honduras, pues, ganen de nuevo la confianza uh, del pueblo. La portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, Lidia Barraza, concuerda con Glenn. Uh, en El Salvador, por ejemplo, yo he visto un programa donde la policía juega fútbol todos los días con los muchachos, de la, muchachos y muchachas de la comunidad y hay ligas de fútbol entre la policía y los jóvenes. Esos avances, sostiene el canciller de El Salvador, Hugo Martínez, son los resultados de la colaboración entre Estados Unidos y las naciones del Triángulo Norte. Hemos logrado, por ejemplo, El Salvador reducir los homicidios en un 50%, se han disminuido las llegadas a la frontera sur de los Estados Unidos de la migración irregular en un 40%, las deportaciones de los Estados Unidos a El Salvador han disminuido también en alrededor del 50%. No obstante, Martínez admitió que hay retos pendientes. El crimen organizado transnacional, las pandillas no se quedan estáticos y también están mutando, pero Barraza es optimista. Eh, hay un sendero largo por delante, pero se están viendo cambios a niveles de comunidades y tenemos que aprovechar de, esas, de esos logros y ver cuáles son los próximos pasos. Gessel Tobías, Voz de América, Lima, Perú.